programas. Hoy el programa, el 1 fue un bombazo, hoy es explosivo. Hoy va a ser... Los compañeros han hecho unas preguntas que son totalmente explosivas, y además son los problemas reales que tenemos. Que los pelotas y los amigos de los jefes vayan avisando a su personal que vamos a hablar de ellos. Venga, una más. Llegamos a las 3 horas y nos vamos, venga. La compañera Alicia Verde pregunta si en el cuadrante del mes libra un fin de semana, ¿me lo pueden cambiar sin previo aviso? ¿Me puedo negar a que me lo cambien? Sí. Te lo pueden cambiar siempre que haya unas condiciones determinadas y unas condiciones que sean insalvables. Por ejemplo, un compañero tiene que venir a tener un accidente y se tiene que hacer. Lo que no puede hacer es quitártelo y decirte, no, es que este fin de semana te vas a ir a trabajar a otro sitio porque me hace falta. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Desconexión digital. Hay sentencias que dicen que el trabajador tiene derecho a la desconexión digital. Yo salgo de trabajar, estoy de libre... que es otra de las cosas que nosotros pedimos en el convenio, que si estás de libre, el día libre desde 0 horas del día hasta las 24 horas. O sea, si yo entro de noche y salgo a las 7 de la mañana, yo ese día no tengo libre, yo he entrado a trabajar. ¿Vale? Igual que si me dan yo empiezo mis vacaciones el día 1, yo no puedo entrar a las 11 de la noche del día 31 y seguir trabajando durante el día 1. Es una de las cosas que estamos pidiendo. Que los libres no sean salientes de noche. Hasta ahora los sindicatos ni contestan, pasan de lo que se les dice. En cierta forma lo que pase, pues lo ganan ellos. Hay aquí una pregunta que dice, ¿un colegio profesional podría impugnar un convenio? Por supuesto, si lesiona los derechos de los trabajadores, por supuesto. Y es más, el colegio profesional, si tiene la representación del 100% de los trabajadores por ley, deberíamos saber quién negocia ese convenio. ¿Vale? Ya pelearíamos con los sindicatos, porque ellos dirían, no, represento yo, vale, tú representas ¿cuánto? ¿El 10%? Nosotros el 100%. ¿Quién tiene más papeleta? Te vamos a decir, si te dejamos participar, te vamos a decir lo que tienes que negociar. ¿Vale? Porque hay una serie de circunstancias que es lo que digo yo siempre, yo no rompo la ley. La bordeo. Siempre hay algún resquicio por donde te puedes meter y sacar las cosas adelante, ¿vale? Entonces yo, y no te enfades Arturo, el resto de mis colaboradores ya lo saben, vosotros no lo sabéis todo. Hay cosas que yo tengo guardadas en mi tintero para cuando llegue el momento aplicarlas de asegurar que eso se pueda llevar a efecto. ¿Por qué? Porque nos han intentado ya boicotear tantas veces, y te lo puede decir José Manuel, te lo puede decir José Antonio, te lo puede decir Guille, en las cosas que hemos propuesto, en las cosas que queremos hacer, nos quieren boicotear tantas veces, y esto es una pistola de un solo tiro. Si te lo deniegan, se haga jodido. ¿Vale? Entonces hay una serie de condiciones que tenemos particulares, nuestro sector, que yo solo tengo apuntado, pero me lo tengo callado. Y cuando llegue el momento de ponernos en contacto con la Unión de Trabajadores, que son los que forman, no es la UGT, la Unión Profesional de Trabajadores, no es la UGT, son los que forman los colegios profesionales y lo que los aglutinan, y el que nos ha dado el visto bueno al proyecto y el que nos aconsejó que en lugar de hacerlo por delegaciones, hiciéramos uno estatal, se contará con ellos para crear el anteproyecto de ley. Hay muchas cosas ahí en el tintero. A lo que digo, que podrá impugnar el convenio con toda la fuerza de la ley. Igual que hay asociaciones que si tienen la suficiente capacidad económica, por eso me río yo cuando dicen asociación gratuita, podemos hacer todo. No, sin un duro no verá a ningún lado. Si tú quieres impugnar un convenio, te va a costar dinero, porque te hace falta un abogado que mueva el tema y que lo haga. Y eso se tiene que hacer pues a través de socios porque no tienes una miserable subvención. Nosotros no, los sindicatos sí. Se podría impugnar. Rolando, sí. Se podrían cambiar muchísimas cosas. Orlando se le está cambiando la cara. Creo que sí, llevamos hablado 3 horas, tenemos que... Yo no sé qué pasa con nosotros, que de verdad que siempre cada vez batimos el récord y nos extendemos más. Oye, muchas gracias. Para ese chat, ya, venga. Déjalo, que no suba gracias, más. Gracias, Aldo Unino, porque bueno, llevamos 3 horas contestando a preguntas. Y no solo tú, no solo Arturo, que está aquí, sino también en el chat, pues hay otros compañeros como de... Creo que a provincia de Extremadura, ¿no? Creo que en Extremadura también, el compañero José, que siempre participa nosotros con el coloquio abierto. Y que estamos preparando uno, ya lo anunciaremos, vamos a sacar uno bastante bueno pues más adelante también. Yo lo he dicho muchas veces, tengo un equipo de compañeros... Solo puedo darte las gracias. Tengo un equipo de compañeros formidable. Somos pocos, pero ya te digo, muy bien escogidos, ¿eh? Y todos con una conciencia organizacional... Exactamente la misma. Bueno, Arturo te podrá decir, nosotros tenemos hecho una guía interna. Cada vez que se incorpora alguien, entra en un periodo de formación, se les manda esa guía interna para que conozca la asociación, cómo funcionamos, nuestros procedimientos, nuestra cultura organizacional, que es un tema empresarial. No verás ninguna asociación que diga que nosotros tenemos una cultura organizacional. Todos lo tienen, pero una cosa es que esté bien estructurada y otra cosa es que no lo esté. ¿Cierto, Arturo? ¿Has mirado ya la guía? Sí, 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 por supuesto. Estoy empollándomela porque dentro de poco tendremos noticia gorda. Pues hoy has tenido un avance en el tema legislativo tremendo. Ya lo he notado. Y tengo un equipo que no soy yo solo. De hecho, yo he participado con vosotros 3 veces. El resto ha sido José Antonio y tal, porque creo que los principales son ellos, que son los que tendrán que coger el testigo, porque yo espero que me dejen jubilarme algún día. Entonces, espero que sí. ¿Eh? Y hacen una labor incansable, encomiable, se les critica, se les pelea. Yo muchas veces hablo con ellos y digo, que te desvías del camino. Y el pie del cañón ahí siempre. Intento ser un poco recto, pero a la vez muy suave, porque están haciendo un trabajo gratuito. No cobramos un duro por hacer esto. El que quiere colaborar con la asociación, bien haciendo una aportación porque quiera o porque quiere ser socio y participar de las decisiones y pagar una cuota, es porque él lo hace voluntario. Y esto nos cuesta dinero a nosotros. ¿Y no te crees tú que con las 4 cuotas que tenemos se cubren todos los gastos? No, yo aporto, te lo digo bajito porque como me oiga mi mujer, la página web muchas veces la he pagado yo. Extra. Y disfrutamos con este tema, y que la gente no lo reconozca, la verdad que es una pena. Pero cuando ves que haces una convocatoria y alcanza 1000 personas, joder, es que da una alegría tremenda, porque poco a poco iremos cambiando este sector, ¿eh? Ya somos 3.000, ¿cuántos, Arturo? 3.200 y pico, casi 3.300 en la página. Sí. Por ahí andará. Andándose por el camino. Sí. Despacito. Gracias también a todos los que han seguido este directo, 3 horas aquí, aguantando aquí el directo y escuchando, y que, bueno, yo creo que cualquier asesoría jurídica, cualquiera sabe... ¿Qué cobraría por estar dando toda esta información que gratuitamente pues estamos dando aquí? Es una labor. Esto no es pago, es que no es pago. Alguien propone hacer un corte sobre el tema que hemos hablado de las elecciones a representantes de los trabajadores. Se atará. Lo haremos. Pero tomamos nota.